buenos días. Aquí empezamos El Gusto Es Mío. Hoy con un toque, pero súper oriental. Tan oriental que nos vamos hacia el otro extremo del planeta. Porque estamos en Canarias y nos hemos ido, como habrán deducido, hacia Japón. ¿Y a quién me he traído yo desde Japón, señoras y señores? A un amigo mío, un amigo del Gusto Es Mío y un amigo a partir de hoy de todos ustedes. El amigo que, aunque venga de Japón, asómbrense del nombre. Me ha costado aprenderlo. Antonio, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va eso? Bien. Bien. Oye, de Japón. ¿Y te llamas Antonio? Sí. Aquí falla algo. No, mi nombre original es Checón. A ver, pero díselo a todos los amigos del Gusto Es Mío. Entonces, como... Checón. 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 Entonces, como aquí necesita un nombre para que me llame más cómodo, entonces yo pongo Antonio. Oh, pero yo para llamarte más cómodo me siento en una hamaca y te digo Checón. ¿Y es lo mismo? Sí, también se puede llamar Checón, sí. Bueno, ¿qué nos vienes a cocinar hoy, Antonio? Hoy me lo vamos a preparar unos platos de yakisoba. ¡Ah! Por eso ya decía yo que mis guionistas habían preparado la introducción con Heidi por lo de yaki. ¿Tú te acuerdas de yaki, yaki, el osito? ¿No te acuerdas de eso? No. ¿Cómo que no? ¿No se veía eso en Japón? No. ¿No? Ah, pues mira, lo que se han perdido ustedes allá. ¿Qué infancia han tenido entonces? Sin yaki. Bueno, Antonio, yakisoba. Yakisoba. De langostino. Sí. Muy bien. Y para hacer los yakisoba de langostino, que luego seguiremos hablando y nos explicas qué son los yakisoba, ¿qué nos hace falta, Antonio? Necesita soba seca. Soba seca, que son como unos fideos, ¿verdad? Sí, unos fideos secos. Ajá. Y langostino. Langostinos. Corchina. Colchina, colchina, que antes yo entendí colchina, digo, ¿a quién está llamando eso? No, ¿qué es una colchina? Una corchina. Eso. Zanahoria. Zanahoria. Cebolla. Ajá. Pimiento. Sí. Sal. Pimienta. Saque y poco de... Saque, pero saque de corne, saque de puerta, saque de banda. No, saque de arroz. Ah, el licor de... Ah, claro, el saque. Ay, Dios mío. Sí, y la salsa de yakisoba. Ah, que de ahí viene el nombre del plato. Sí. Salsa de yakisoba. Especial para la yakisoba. Vale. Y Antonio, ¿esto lo podemos conseguir fácilmente en cualquiera de nuestros mercados? Sí, eso en una tienda de oriental se consigue. Ah, en tiendas orientales se consigue. Bueno, pues vamos a orientarnos hacia el fregadero para lavarnos las manitas. Porque, señoras y señores, qué sorpresa. Hoy en El Gusto Es Mío, esta mañana vamos a preparar cocina japonesa. Sencillita, fácil de elaborar, gracias al amigo Antonio. Antonio, ¿cuántos años llevas ya en Canarias? Llevo 20 años en Canarias. ¿20 años? Sí. Esos son tiempos ya, ¿eh? Sí, bastante. Bastante. ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, llegué en avión, ¿no? ¿Llegaste en avión? Y conseguí un trabajo aquí. Ah, por y trabajo. Y hasta ahora me quedé hasta ahora. Ah, bueno. Y de Canarias, por ejemplo, siempre sabes que estamos preocupados por aprender cosas del sitio nuevo al que llegamos. Por ejemplo, de Canarias, la palabra que más te sorprendió, más te gustó, según llegaste a Canarias, ¿cuál fue? Chacho. ¿Cómo? Palabra chacho. Palabra chacho. Sí. Que parece japonés. Chacho. ¿O no? Sí. Entonces bueno. Vamos a empezar por los yakisoba. Ah, venga, pues vamos a empezar por los yakisoba. Antonio, venga, entonces necesitamos agüita a calentar para los... La soba seca. La soba seca, sí. Vale. Ponele medio cacharro de agua. Medio cacharro de agua. ¿Ve? Esa es otra palabra canaria, cacharro. Sí. ¿Y ese también? Ponele... No, ese no lo vamos a necesitar porque tú me habías comentado que también en este plato podemos poner unas setas, que son setas secas. Sí, setas secas. Que me había comentado Antonio. Parecen higos pasados, pero son setas secas. Lo que pasa es que para elaborarlo en agua caliente se elaboran en unas 2 horas, pero en agua fría tarda... 8 horas, por ahí, 8 o 10 horas. Y eso es mucho tiempo. No tenemos tiempo porque nuestra gente quiere ver, en El Gusto Es Mío, una cocina rápida, sencillita, fácil. Que ellos lo estén viendo ahora por la mañana y se venga, yo a las 3 de la tarde ya tengo ese plato hecho. Y si lo hacemos así, a ese paso, no llegamos. Ya tarda mucho. Entonces vamos a poner este agua a calentar. Agua a calentar para la soba. Y luego coge un sartén como pequeño. Aquí tienes. No, ese es muy grande, ¿no? Este es muy grande, pues venga. Uno más pequeñito, mira. Este aquí, Antonio. Sí. Ponemos calentar aquí. También. A fuego fuerte. A fuego fuerte. Y ¿qué luego ponemos? Un poquito de aceite. Sí. Ahí tienes el aceite. Aquí al agua le ponemos un poquito de sal, ¿verdad? Agua, poner sal aquí y aceite. Eso. Poquito también. ¿Cuánto aceite, Antonio, para langostino? Bastante. Bastante. Ah, bastante aceite. Sí. Para freírlo antes de... Están secos los langostinos, Antonio. Venga, pues entonces voy a ponerle el poquito de sal. Sí. Para hervir. ¿Y poco aceite aquí también? Un poquito de aceite, ¿verdad? Sí. Pues venga, yo voy poniendo la sal.
pone el aceite. Venga, ponle tú un chorrito. Chorrito, sí. Ya. Eso, perfecto. Antonio, mientras se va calentando el agua para hervir la sopa y mientras calentamos el aceite para los langostinos, sí. ¿Qué vamos preparando? Vamos lavando la cochina. Ah, vale. Sí, vamos a... Entonces, si ya la lavamos, deja de ser cochina. Sí. Ya la lavamos y es aseadita. Sí. ¿La llevamos aseadita? La balita. Oye, mira, esto es como... Es como una decoración, es como, ¿tú has visto? Agradecida y emocionada, solamente sí, sí. Puedo decir, Antonio, gracias por venir. Lávalo aquí. Tú dirás, este tío está loco. Venga, vamos a lavarla con... No, hay que lavarlo bien por aquí. Ah, bien por... Eso, sí, muy bien. Sí, porque esto, arena... Ah, porque tiene la arena y todo eso. Hay que lavarlo bien aquí. Ah, muy bien. Tú sigue lavando. Venga, yo sigo lavando y tú sigue cortando ahí. Sí, yo voy a pelar la zanahoria aquí. Antonio, cuéntanos, ¿de qué restaurante vienes tú? Yo tengo un restaurante japonés Kyoto en la calle Barcelona 13. Y ahí tenemos la cocina tradicional japonesa. Eso está en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Ah, muy bien. Oye, ¿y se llama como El Tratado? Es un restaurante ecologista. ¿Por qué? Claro, El Tratado de Kyoto. ¿Kyoto? Ay, Dios mío, sí, que se llama como tu restaurante. Yo creo que te lo copiaron. ¿Copiaron? Que te lo copiaron, Antonio. ¿Qué me copió el restaurante? Esos que se encargan de arreglar el mundo. Ay, Dios mío, bien de gente que hay por ahí. Antonio, ya tengo la cochina lavada. Sí, entonces va pelando, sigue pelando zanahoria. Tom. Sigo pelando zanahoria, sí. Venga. Perfecto. Por aquí. Ah, venga, por aquí. Eso. Él me está diciendo hasta dónde pelo, por la cocina el gusto es mío. Antonio, ¿qué diferencia tenemos con la cocina japonesa y la cocina occidental? Bueno, la cocina japonesa sí. Se presenta más la sabor sí. Y la técnica, ¿no? Y la técnica. Por ejemplo, la técnica mía. Bueno, te estoy enseñando a la técnica. Eso. Mira, tú enséñame la técnica para yo ser después. Por ejemplo, cuando enseñas la técnica, ¿cómo me llamo yo? Porque tú antes me dijiste un nombre muy curioso. Yo soy Matías. Matías San. Matías San. Sí. Eso me acaba de recordar. En japonés le llama San por sí. Respeto a señor, ¿no? Señor por le llama respeto, San. Sí. O sea, Antonio San, sal. Sí. No, yo a ti San porque usted es más mayor que yo. Ah, San, no sal. Que yo soy más mayor que tú. Sí. Eso habrá que verlo. Ay, Antonio. Me vas a decir que también me sabes hacer la prueba del carbono 14. ¿Cuántos años tienes tú ahora? Ah, eso no se dice en la tele, eso es para otros programas en que yo contaré mis intimidades. Bueno, para la hombre hay intimidad también te hace. ¡Claro! Es que, ¡ay, Dios mío! Yo no sabía. Oye, ¿tan diferente Japón de Canarias? No. Un poquito. Poquito, ¿no? Un poquito. Sobre todo la hora. Sí. Vamos a ver, Antonio, ¿ya tengo esta zanahoria? Pues ahora... Venga. ¿Qué más hacemos? Ya está. Aquí ya está. Esto ya lo tenemos todo pelado. Estamos aquí pelado. Y ahora falta la... El pimiento. Sí, pimiento. ¿Tú cortas o yo corto? Tú corta. Vamos. Porque sí. Es que ese cuchillo... Mira, permíteme, Antonio. Sí. Mientras tú cortas... Miren, señoras y señores, ¿qué cuchillo? Un cuchillo japonés. ¿Qué característica tiene este cuchillo que no tengan otros cuchillos, Antonio? Bueno, ese cuchillo es especial para corte de sashimi. Pescado crudo. Ah, corte de sashimi, que es sí. Pescado crudo. Sí. Es que es precioso. La marca japonesa. Lo pongo por aquí. ¿Esto está caliente ya? Esto ya está calientito. Y el agua está a puntito de hervir ya. Sí, o sea, yo creo que... Todavía está un poco frío. ¿Un poquito frío? Sí, porque necesita temperatura 80 grados por ahí para freír langostino. Bueno, pues vamos a esperar. Mientras esperamos a que obtenga esa temperatura, vamos a seguir con la... Bueno, cortando entonces, la verdurita. Cortamos la cebolla. Ah, venga. Pero este cebolla no sirve. No tiene una cebolla entera. ¿Una cebolla entera? Pues sí, claro que sí. ¿Cuántas quieres? Una. ¿30 kilos? No, una sola. Venga, pues aquí tengo yo la cebollita. Te voy a dar la cebolla entera, Antonio. Sí, vale, venga. Ay, Dios mío. Mira, y además, una cebolla hermosa, preciosa. Una cebolla como esta. Mire. ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? Está bien, no. ¿Y qué pasa? ¿Que esa que la tenemos cortada? No, esta no sirve porque yo quiero cortar en tira fina. ¡Ay, tira fina! Bueno... Entonces la abrimos. Claro. Es que tú pela. Sabes. Mira, que... tú vas pelando entonces. Ah, venga, vale, yo voy pelando. Sí, espera esto. Oye, ¿sabes que eres el cocinero más exigente que nos ha visitado en El Gusto es Mío? Sí. Me encanta. La verdad que me está encantando, Antonio.
Yo, vamos, le pediría a todos los que vienen. Sí, yo sí. Si yo fuese exigente, aquí no te voy a tener pelo aquí. Porque cocinero. Pero Antonio, si... es que mira, no tengo pelo aquí. Déjame tener pelo aquí. Sí, porque esto puede caer dentro de comida. Por eso los cocineros mejor vienen pelados, mira. O sea, que encima eso. Si quiero trabajar en tu cocina, tengo que hacerme una depilación integral. No, pata y brazo nada más. Ah, del brazo solo. Sí, las piernas no hace falta. Ah, las piernas no. Después cuando vayamos a un apartadito, te enseño yo las piernas. Pero claro, eso es fácil, porque ustedes los japoneses tienen poco pelo. Pero nosotros los occidentales tenemos pelo, vamos. Sí, mira, pero... yo, por ejemplo, aquí no, pero en los brazos, ya. En el pecho y en las piernas. Pero para ser un cocinero hay que... Ah, claro, hay que estar eso. Por higiene de comida, ¿no? Claro. Y esto también hay que lavar un poco porque se manchó. Sí, se manchó con... Venga, yo lo lavo. Sí, sí, guana. Iguana no es palabra japonesa. Vamos a ver, Antonio. Vamos a ver. Cuéntanos un poquito más. ¿Que te cuento qué? Cuéntame. Mientras vas cortando la verdurita... Sí. Pues cuéntame, no sé, cosas, por ¿tú ejemplo. ¿Tú tienes alguna duda para preguntar? Sí, tengo una duda muy grande. Dígame, señor. Vamos cortando eso, ¿no? Tengo una duda, pero Antonio, grandísima. ¿Qué duda tienes? Tú aprendiste a cocinar de tres cocineros, ¿no? Sí, de tres cocineros japoneses. ¿De tres cocineros japoneses? Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque tú no sabías nada de cocina. No, yo siempre trabajé de cocina. Siempre de ayudante, aprendiendo. Y un día monté mi... Vamos a ir cortando, Antonio, si te parece. Y un día yo monté mi restaurante. Sí. Y con un señor japonés. Ajá. Entonces, ahí yo trabajando, mientras trabajando, aprendiendo a la vez. Eso. Y después el señor se marchó y después conseguí otro. Y otro se marchó también y consiguió otro. Entonces... Pero tú eres como los inmortales, solo puede quedar uno. No, porque ha pasado tres cocineros. Ah, ha pasado tres cocineros. Sí. ¿Y de tres has quedado tú? No, he quedado yo porque yo aprendí de ellos. Aprendiste de ellos. Pues a ver si yo también aprendo de ti. Mira, cuidado, esto es muy caliente ya. Ah, pues entonces ya tenemos, bajamos un poquito sí. Y ponemos los langostinos. Sí. Vamos para allá. Y el agua, mira, el agua ya está empezando a hervir. Sí, ahora todavía falta. Vamos a empezar por langostino. Venga. Aparte un poco. Ah, aparte un poco. Eso puede saltar. Mira. Vamos allá. Esto no sirve. Venga, vete cortando. Voy echando bueno, la pasta. ¿Tú vas teniendo la huerta? Venga, eso. Y yo voy echando la pasta, Antonio, y esto ya está hirviendo. ¿Esto? Sí, míralo. No, todavía no. ¿Todavía no? Pero... Todavía no. Álvaro, acércate a ver si esto no está hirviendo. No, esto no. ¿Cómo que no? Esto está empezando. Mira, está empezando a hervir. Mira, dale la vuelta aquí. Ah, le voy dando la vuelta. Si no, se va a quemar. Oye, hay que ver, pero qué exigencia, Antonio. Es que, vamos. Es verdad, mira, me está haciendo cosas de langostino, Antonio. Sí. ¿Tú le mandaste tú o qué? No. ¿Y por qué, a mí, por qué a mí me salte y a ti no? ¿Por qué? ¿Eh? Porque tú le hiciste algo, algún arte no, marcial para tranquilizarlo. Porque tengo más práctica con eso. Ah, porque tú tienes práctica. Ah. Eso. Pues mira. Bueno, pues Antonio, pues mira, ya está. Ahora sí ahora te ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pues dale. Metemos todo. Todo. Son cuatro. Cuatro. Metemos los cuatro. ¿Y te ha hervido otra vez? Venga. Y vamos a hervir otra vez. Sí, tápalo ahí. Y ahora vamos cortando verduras. Perfecto. Voy a poniendo aquí. Pues eso, la verdad que, Antonio, es que llevamos un rato ya y no has terminado de cortar la verdura. ¡Más prisa! Más prisa, vamos. Entonces corta tú. Porque se me van a quemar los langostinos. Ya, entonces tú vas cortando, yo voy a... No, tú vete cortando. Ya tenemos la soba seca hirviendo para que se vaya haciendo la pasta, los langostinos aquí en el aceite. Sí. Y tú cortando... La verdura. Y tú cortando la verdurita. Y nunca termina. Y me estás acechando. Y dice nunca que no puede hacer... No, porque... Antes estábamos diciendo, Antonio, vamos hablando, elaboramos la verdura. Y dice, no, porque tengo que concentrarme en la cocina. Pero te estás concentrando más en lo que hago yo. ¿No te fías de mí? No, porque tú eres nuevo. ¿Porque yo? ¿Porque tú eres nuevo? ¿Que yo soy nuevo? Claro. Nuevo en la cocina. Ah, nuevo en la... Eso te iba a decir. No, tienes razón. Soy nuevo en la cocina japonesa. Cierto. Sí, es verdad. Ahí tienes razón, Antonio. ¿Qué? Ay, Dios mío. Matías. Sí. Esto ya puedes sacar de aceite. ¿Ya puedo sacar los langostinos aquí? Venga. Perfecto. Antonio, otra palabra que te gustó. A ver, hay un platito, mira, aquí debajo. Este mismo. ¿Sí? ¿Otra palabra canaria que te gustó? Aparte de chacho.
otra palabra canaria que me gustó, sí. Aparte de chacho. Ño. ¿Yo? Eso no dice ño. Yo no es palabra. ¿Cómo que no? Yo es un... Ño. ¿Yo? No yo, ño, con ñ, ño. Ño. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que los canarios recibimos con el ño? ¿Qué significa esto? Ño es... La palabra entera no te la puedo decir, pero ño es como... oye, esto, el aceite quema. A ver, ño. Momento, déjame que saca todo eso. ¿Ah, sí? ¿Sí, no? ¿Te desconcentro? Sí. ¿Sí? Momento, vamos a sacar, o sea, todo, oye, eso. Oye, en tu cocina tienen que estar todos callados cuando trabajan. Bueno, concentra el trabajo, es bueno, ¿no? Porque... Sí. Para cocinar, pero igual que nosotros. Mira, vamos allá. Saca los aceites de aquí. Sacamos el aceite. Porque de aquí. Eso es mucho. Pone aquí. A ver. La mitad. ¿La mitad? Sí. Cuidado, ¿eh? Venga, sí. Seguimos cortando entonces. ¿Sí, no? ¿Así, Antonio, o más? Poco más. Vale, déjalo. Ahí, venga. Sí. Eso deja aparte ahí. Esto lo ponemos. Cuidado, aquí. Esto es muy caliente, deja aquí. Vamos. Menos mal cortando. Que Antonio me cuida. Hay que ver cómo me cuida mi Antonio aquí en El Gusto Es Mío. Sí, porque si no te va con un asistente de la polar. Y eso no lo queremos aquí nosotros, porque no, nosotros cuidamos mucho, cuidamos mucho el tema de los accidentes laborales en la cocina. Claro, porque hay que estar muy protegido, la seguridad primero. Cocina, porque si no... Si no hay seguridad, bueno, no hay buena cocina. Antonio, voy a poner esto por aquí por si acaso se nos desparrama y lo ponemos aquí. No vayamos a tener algún accidente. Vale. Entonces, ahora toda esta verdura, Antonio, la vamos a poner en el mismo aceite donde estaban los langostinos, ¿verdad? Sí, podemos aprovechar el aceite y sateamos todo. Venga, ¿puedo ir haciendo ya? ¿Puedo ir poniéndolo? No, momento, ¿tú vas a seguir cortando eso o qué? Lo corto yo. Venga, córtalo tú. ¿Tú quieres aprender? No, yo no quiero aprender. No, con ese cuchillo no. No. Venga, ese no corta tú para ver cómo lo haces. Se corta eso. Ah, mira, ¿puedo? Se corta así. Venga. Eso no vale, eso lo tiramos. Eso no vale. Y empezamos a cortar. Eso. ¿Ves? Sí. Porque si no voy a tener un accidente laboral. Sí. Y entonces esperamos a que termine de cortar eso y ya ponemos toda la verdura en esta aceite. Entonces vamos a salteando la verdura ya. Ven, ¿lo voy salteando ya? Sí. ¿Es lo que te decía, Antonio? Sí. Limpia un poco aquí primero. Ah, venga, porque vale. Está manchado. Mira, esto me acabas de recordar al señor Miyagi. Dar cera, quitar cera. Sí. ¿Tú te acuerdas de esa película? No, yo no... ¿Esa película qué año es? Eso es, ves, ahí me acabo de delatar, soy más viejo que tú. Ya, pues. Y de Heidi, que hicimos la entrada de Heidi, ¿tú te acuerdas de Heidi? Heidi, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué es Heidi? Heidi, guasi, guasquiritana. Mira, aquella que está al fondo, mira, aquella, esa es Heidi. Heidi Antonio, Antonio Heidi. O sea, Heidi es la que está a la derecha. Ajá. ¿Sabes? No, el otro es Rodolfo. ¿Esto qué es? ¿Una película o una novela? Un dibujo animado. Yo no conozco esto. ¿No conoces a Heidi? No. Yo no veo dibujos animados. Entonces, ahora vamos. Venga, voy poniendo ya. pues entonces ya tenemos todo picado. Pues vamos poniendo ya la verdurita en la sartén. Sí. Vamos a empezar por la cebolla. Venga. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Venga, lo pongo yo. Venga. Lo pongo yo. Poniendo la cebolla, vamos a saltear un poco, pone fuego. Vamos a poner fuego aquí. Dale, venga. Máximo. Al máximo. ¿Y qué tiene que ir? ¿Por orden o lo puedo poner todo junto, Antonio? No, primero cebolla para que saltee un poco. Ah, ¿por parte? Por parte, sí. Y luego va el resto de la verdura, ¿no? Sí. Eso, pues venga, pues en lo que vamos. Mira cómo lo cogiste, cógelo. No, esto es basura ya. Ah, basura. Sí. Pues bueno, venga. Venga. Aquí está toda la cebolla. Empieza pues a saltear un poco. Antonio, en lo que vamos salteando la cebolla, ¿te parece que vayamos a dar un paseíto por Japón y conozcamos un poquito más de esa cultura y de ese país? Sí. ¿Te parece? Sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Antonio, pues yo ya tengo ya la soba aquí escurriendo. Le voy a poner agua. Sí. Para terminar de... Para enfriarlo solo, ¿no? Enfriarlo. Hay que enfriar bien, ¿eh? Si no,
si no enfría bien, la pasta se queda como la harina, ¿sí? Papado, ¿sí? Se queda con babas y esas cosas. Sí, se queda papado. Hay que enfriarlo. ¿Y la verdurita bien? ¿Cómo va? Yo voy a seguir, tú vas enfriando esto. ¿Cómo? Una vez que termina y escurrimos un poco con esto, deja aquí, ¿no? Para que escurre un poco. Vale. ¿Ya está? Sí, ya está. Venga. Déjalo fuera para escurrir. Señoras y señores, hoy en El Gusto es Mío, comida japonesa, yakisoba de langostinos, sí, con señor. El amigo Antonio, que está enseñándome a cocinar. Y ayudante Matías. ¿Matías? ¿Cómo? ¿Matías? Matías-san. Eso. Bueno, pues esto ya está aquí. Seco, ¿no? Ya. Venga, está, deja. Sí. No, trae para acá. A ver. Y ahora lo sateamos por ahí. Ah, lo ponemos ahí. Eso. Venga. Pone todo ahí a la vez. ¿Todo junto ahí? Sí, todo junto. Ahí está, venga. Mientras eso tú vas sateando eso. Yo voy a poner dos condimentos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Venga. Vale, perfecto. Venga. ¿Tú vas a seguir sateando eso? ¿Tú sabes cocinar esto? A ver, ¿cómo lo haces tú? A ver ¿Tu si casa yo te digo. Cocina o no cocina? Yo sí, claro que cocino. Entonces, en mi casa, en El Gusto es Mío, cocina japonesa, comida canaria, comida europea. No, pero usted trae cocinero. Tú no es cocinero. Claro, pero hoy es de comida japonesa, ¿no? Ah, tú estás aprendiendo en nosotros, ¿no? De comida japonesa. Ah, eso sí. Venga, eso. Entonces vas sateando. Mientras yo voy poniendo los ingredientes. Venga, ¿qué ingrediente le vas a poner? El langostino. Los langostinos, que ya sí. los pasamos por aceitito antes. Esto no hace falta. Mire. Oye, que me encanta cómo trabajas tú con los palillos. Porque sí. dices que con esta cuchara es más difícil. Sí, más difícil. Los palillos más fácil para satear cosas, ¿no? Claro, y yo digo que al contrario, que sí. los palillos Mira, son más difíciles. Mira, tú sigue, si no se va a quemar esto. Sigue, voy a traer la huerta. Eso, venga, yo sigo. Venga, yo voy a poniendo sal. Ajá. Matías sal. Matías sal, no, Matías san. Oye, Antonio. Sí. Y pimienta. Ah, mira, pimientita también. Todo esto. Chorito de sake. Ah, de sake. Sí, la comida. Eso es fuerte, ¿no? Sí. También se puede tomar si quieres. Sí, sí, eso. Después lo pruebo un poquito. Vale. Y ahora un poco de salsa yakisoba. Ah, salsa yakisoba. Sí, final. Que todo esto hay que recordar, Antonio, que se pueden conseguir en tiendas de comida oriental. Oriental, exactamente. Y ahora seguimos sateando. Venga, saltea ahí. Que no, saltea tú eres eso. Mi ayudante hoy. Antonio, una... Por aquí para abajo. Venga, por aquí para abajo. Sí. Mira, mientras estás en la cocina, ¿tú sueles cantar? No, yo canto fatal. Por ejemplo, yo también canto fatal. Venga, vamos a cantar los dos fatal. Vamos. Vea, cántame una canción que tú suelas cantar mientras estás en la cocina. En español en chino, mira, satear. En español en chino. ¿En chino, claro? ¿En chino? En chino ahora no me sale ninguno. ¿Ninguna? Sí. ¿Y en español? Español sé poco. ¿Un poquito? Sí. No, los cocineros cuando trabajo muy concentrado, entonces no suelen de cantar. Pero no te concentras todo. Cantando, pomito. ¡Oh, sol! Estoy italiano, pero por ejemplo, venga, algo en chino. Algo en chino, no me sale, ¿eh? Japonés, bueno, en chino, perdona, porque estoy chino, Japón. Oye, ¿qué diferencia hay entre la cocina china y la japonesa? La diferencia de China japonesa. Sí. Bueno, la China tiene muchos años de historia ya. Milenaria. Sí. Y luego la cocina japonesa tiene su parte de ello. Y luego poco a poco ellos también a unos platos viene origen china. Ah. Por ejemplo, la yakisoba, ese plato, sí. viene origen chino. Tiene origen chino. Sí. Entonces, claro, como ya lleva muchos años en Japón, se considera un plato de yakisoba japonés. De yakisoba japonés. Bueno, Antonio, esto ya está, ¿no? No, vamos a darle un par de vueltas más. ¿Un par de vueltas más? Sí. Y si ya está vale, listo. Pues entonces, en lo que vamos dando esa vueltita más, que ya está a puntito de emplatarlo, sí. vamos a recordarles a todos los espectadores del Gusto es Mío todos sí. los ingredientes que lleva el yakisoba de langostino. Vamos, vamos. Ingredientes. 300 gramos de fideos yakisoba, una zanahoria, un pimiento verde, una cebolla, una col china, 12 langostinos, sake de arroz, salsa de yakisoba, sal y pimienta. Antonio, esto ya está terminado, se acabó. Sí, no, falta un último toque de ponerle perifollo. ¿Qué? Perifollo. No, repíteme eso. Perifollo. ¿Y eso no lo aprendiste tú? Esto de aquí, las palmas. Ah, sí. Sí, una planta nueva de aquí, que hace un año que salió al mercado. Aquí en Canarias encontramos perifollo. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Peli. No, yo digo peri... Follo. Ah.
Mira, no, no, es muy parecido al perejil. O sea, yo creo que es una mezcla entre el perejil, por eso viene el peri. Sí, es parecido. Y la otra mezcla no quiero yo ni saber de dónde viene. Sí. Pues Antonio, como hemos terminado ya este plato y estamos terminando el programa hoy del Gusto es Mío, quiero terminarlo como lo empezamos. Vale. Con mi amigo Neko, aquí entre nosotros. Que quiero que me expliques, este gato, ¿qué simbología tiene? Este de gato de suerte, que llama suerte y dinero a la vez. Suerte y dinero a la vez. Tanto para tu casa o para tu comercio. Mira, mira, mira. Oye, es que, como dices tú, que llama el dinero, a mí se me parece con la mano así a una máquina tragaperra. ¡Premio! Oye, ¿te parece? Qué bonito, ¿eh? Sí, parecido tragaperra. Pues señoras, señores, nos despedimos. Hasta mañana, aquí en El Gusto es Mío. Salud, más recetas y dinero, mucho dinero.